Tras alerta del presidente Petro y un golpe de Estado, varias figuras políticas reaccionaron y generaron debate. La oposición y el oficialismo hablaron sobre la investigación que el Consejo Nacional Electoral llevará a cabo contra el mandatario y otros por la presunta violación de los topes de financiación en la campaña presidencial de 2022. Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro tras la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral CNE de formular cargos en su contra y contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de topes de financiación en la campaña presidencial de 2022, provocaron una ola de reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición. Mientras que el presidente denunció lo que considera una estrategia para sacarlo del poder, al señalar que ha comenzado el golpe de Estado, diversos sectores señalaron tanto su apoyo o rechazo a su postura, intensificando el debate en el escenario político colombiano. De acuerdo con los hallazgos del CNE, la campaña de Petro habría superado el límite de financiación permitido en 5.355 millones entre la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Desde que se conoció la existencia de la ponencia en el organismo electoral, el mandatario criticó abiertamente la capacidad del Consejo para investigarlo, bajo el argumento que dicha entidad no tiene la competencia para indagar sobre un presidente en funciones. Sin embargo, el ente emitió un concepto que respalda su capacidad para llevar a cabo indagatorias sobre campañas presidenciales y aplicar sanciones administrativas. Así reaccionó la oposición al golpe de Estado que denunció el presidente Petro. Las palabras del presidente Petro despertaron una rápida respuesta por parte de los líderes de la oposición. El representante Hernán Cadavid del Partido Centro Democrático señaló ante los medios de comunicación que, para él, todas las decisiones de las instituciones colombianas son un golpe blando. Las pruebas son mucho más contundentes de manera contable, sobre las cuales no cae interpretación. Se vulneraron los topes de la campaña. Cadavid resaltó que las investigaciones deben avanzar con base en pruebas y sin intimidaciones. Por su parte, la senadora Paola Holguín compartió un video en el que sostuvo: "No empieza ningún golpe blando. Lo que empieza es lo que esperábamos millones de colombianos. La investigación a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez por violación de topes de campaña". La congresista, que es una firme opositora al gobierno, resaltó la importancia de que las instituciones investiguen sin ningún tipo de sesgo político, ya que nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley en Colombia, ni siquiera el presidente. En esa misma línea, el senador Miguel Uribe Turbay afirmó en X que ningún colombiano está por encima de la ley, al sugerir que la impunidad generó una percepción de que el perdón aplica a todos los delitos. Asimismo, la senadora María Fernanda Cabal destacó en la misma red social que no hay golpes de Estado. Esto se llama Estado de Derecho, en un mensaje que refuerza la idea de que las instituciones están actuando dentro de la legalidad. Así fue el apoyo desde el oficialismo hacia el presidente Petro. En contraste, los congresistas afines al gobierno no tardaron en pronunciarse a favor de las declaraciones del presidente Petro. Heráclito Landines, representante en la Cámara por el Pacto Histórico, consideró que la decisión del CNI constituye un ataque directo al mandatario. "El Consejo Nacional Electoral está violando la Constitución en estos momentos. Investigarlo por una autoridad administrativa como el Consejo Electoral es un atentado a la figura del presidente". Landines señaló que la investigación carece de sustento constitucional y que se trata de un intento de disfrazar un golpe blando bajo la apariencia de legalidad. La senadora María José Pizarro, también del Pacto Histórico, reiteró la gravedad de la situación en su cuenta de X. "La decisión del CNE establece un precedente que viola la Constitución política y pone en riesgo la división de poderes". Pizarro destacó que la investigación puede llevar a un desenlace que atente contra la democracia y el mandato popular, haciendo un llamado a la movilización y al rechazo de las acciones del organismo electoral. Por su parte, la congresista Marta Peralta fue aún más contundente al declarar que ha comenzado el golpe. "Se viola el derecho del presidente, arroba Petro Gustavo. Se rompe la democracia". Peralta sostuvo que la única entidad con autoridad para investigar al presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes
y advirtió sobre las posibles consecuencias de una intervención que calificó como sin precedentes en la historia política del país. De igual manera, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, y mano derecha del presidente, señaló en su cuenta en X que al presidente de la República solo lo puede investigar la Comisión de Acusaciones. El respeto a las instituciones y a la Constitución debe ser irrestricto. El cruce de declaraciones tanto de la oposición como de los aliados del gobierno reflejó un clima político enrarecido y polarizado. Mientras la oposición insiste en que las instituciones están actuando dentro del marco legal y en defensa del Estado de Derecho, el oficialismo ve en la decisión del CNE una maniobra que atenta contra la estabilidad de la administración de Petro y la democracia.